llamando ahora por teléfono que yo me estoy pintando las uñas. O sea, la gente tiene un momento tan inapropiado. Estás llamando aquí por teléfono, espérate. Carmen, Carmen, que tengo la uña acabado de pintar, hazme un favor. Apriétame el headset aquí un momentito. Apriétamelo. Ay, gracias. Ay, mira, ya que está ahí. Rascame la espalda. Rascame la espalda que me pica. Ay, vete más cerca, más cerca. Ay, 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 mi amor, mi amor. Ay, gracias. Gracias, Carmen. Muchas gracias, mi amor. Gracias. Disculpe, disculpe la demora. Muy buenas tardes. Gracias por llamar a Luma Luminón de Puerto Rico. Hablar con Lumari. ¿Cómo le puedo ayudar el día de hoy? Sí, buena, Lumari. Mira, te habla José. Yo vivo en Naranjito. Y ajá, cosa, no me digas, no me digas, quiero jugar, no me digas. Tú me estás llamando porque la factura te llegó este mes más alta que el otro mes. Bueno, me llegó altita, sí, pero no es por eso que estoy llamando, lo que pasa es... No me digas, no me digas, no me digas, porque yo quiero adivinar. Tú me estás llamando es porque se te echaba un equipo en tu casa. Ay, mire, lamentablemente nosotros no podemos hacer nada con ese asunto. No, 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 mis equipos todos son nuevos, gracias a Dios no tengo nada, nuevecito, en perfectas condiciones, no es por eso que estoy llamando. ¿Y para qué tú estás chavando? ¿Para qué tú me estás llamando? Yo estoy bien ocupada. Ok, tranquilícese. Mira, lo que pasa es que yo vi en Facebook y en las redes sociales que ustedes tienen unas brigaditas que están podando árboles y yerbando, y quería saber si tienen alguna brigada cerca de Naranjito para que pasaran por casa y me hicieran el patio porque está bien abandonado. ¡Ay, qué gracioso! Mira, payaso, ridículo. O sea, nosotros no ofrecemos ese servicio. ¿No? ¿Y qué servicio dan ustedes si no hacen absolutamente nada? ¿Ah? Ah, pero mira este, mira este. Porque nosotros no hacemos nada. ¿Tú quieres ver el servicio que nosotros ofrecemos? Ajá. Vamos a hacer una cosa. Hágame un favor, dígame en qué lugar exactamente de Naranjito usted vive. Yo vivo en Cielo Dorado, en Naranjito. Cielo Dorado, que se echaba la uña. Cielo Dorado, ¿dónde? Naranjito. En Naranjito. Ahí en la 59. 59, ahí está. Ajá, caballero, dígame una cosa. ¿Usted tiene ahora mismo luz? Sí, sí, bueno, tengo luz, ah, chacho. Bueno. No, te digas muy duro. ¿Y ahora? ¿Tiene luz? Se me acaba de ir la luz. ¿Y ahora? Llegó. ¿Llegó? Sí, llegó. Ah, qué bueno, mira. No, se fue. Hay bajones. Caballero, ¿sabes? Yo le recomiendo sinceramente que ustedes conecten esos equipos porque se le van a dañar. Esto pinta como que va a ser toda la noche. Desconéctelo. Caramba, de verdad, gracias por el consejo. Voy a hacer eso ahora mismo, desconectar los equipos porque se me dañan, ¿sí? Ahí tienes razón. Tienes, ¿ves? Eso es un consejo gratuito que le damos nosotros aquí al alumno para que después no diga que nosotros no hacemos nuestro trabajo. Y le quiero aconsejar, caballero, ya que no tiene luz y no tiene nada que hacer, ajá, vaya a su patio y deslléselo usted mismo. Adiós, bye, muchas gracias. Oye, Carmín, mira, la alegría que me da de dañarme las uñas es que dejé al payaso ese sin luz. Hazme una cosa, rascame la espalda otra vez. ¡Oh, qué rico! Un poquito más para la derecha. Ahí está, gracias, Carmín. Te digo que la gente...